Resolución de... No, resolución de triángulos mediante razones trigonométricas. El ejercicio típico es que van a poner un triángulo, os van a dar un ángulo, por ejemplo, 30 grados, y os van a dar, por ejemplo, la hipotenusa, que mide en este caso 5. Y os van a pedir los catetos, ¿vale? A los que puedo llamar A y B, o B y C, o me da igual, ¿vale? Voy a llamarlo A y B, da lo mismo. Entonces, es un triángulo rectángulo y yo sé que el seno del ángulo, el seno de este ángulo que es 30, según la definición es el cateto opuesto, que es este, a 30, que es A, partido la hipotenusa, que es 5. Entonces, sí, claro, la fórmula no cambia. Entonces, el seno de 30, o mejor, paso el 5 multiplicando. 5 por seno de 30. El seno de 30 es 0,5. Entonces, A vale 2,5 metros, lo que sea. ¿Ves tú qué difícil es esto? ¿Has hecho seno de 30 con la calculadora? Hazlo a ver si te da 0,5 de verdad. El tema. Los 60 euros, pero no, qué no guapa tenía cambio, viene. nada más tenía los 100 euros. Qué guapa viene. Ya va a salir en YouTube. De calzoncillo. De todas maneras, yo te he ordenado por ahí, ahora te lo doy. Pues mira todas las veces que quieras. Bueno, ¿qué? ¿Te da error? El coseno de este lado, de este ángulo 30, es igual al cateto contiguo, que es B, partido de la hipotenusa, que es 5. B sería 5 por el coseno de 30. ¿Vale? Entonces esto vale 2,5 y esto vale 4,33, tal y como lo he dibujado está fatal. No, pues este ángulo vale mucho más de 30. Entonces no coincide, pero si dibujo un ángulo de 30 más aproximado, ya sí se ve que esto mide más que esto. ¿Vale? Entonces un ejercicio de te dan un ángulo, te dan la hipotenusa y te piden los dos catetos. Esto es, dado ángulo e hipotenusa, obtener los dos catetos.